Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal, La Bruja Zafiro, Remedios y Rituales. Y el día de hoy quiero hablarles rápidamente. Hoy estamos a 2 de julio del 2019 y hay un eclipse solar. Vamos a estar rodeados de muchísima energía negativa. Les traigo por aquí una lista de lo que pueden y de lo que no pueden. A lo mejor algunos van a decir que me voy a contradecir yo misma en esto, pero no. Lo ideal es no hacer ningún ritual, amigos, porque se nos puede revertir en caso de que queramos algo bueno, ya que lo que va a reinar es la energía negativa. Si tú haces un ritual de amor, de dinero, de atracción, pues te va a salir lo contrario. ¿Por qué? Porque no va a haber energía buena que te ayude a llegar a ese fin. En cambio, si haces un ritual que sea muy justo y necesario, como para esa gente que de verdad necesite este ritual, les voy a regalar un ritual para que lo hagan. Es muy fácil, lo pueden poner a partir de las 3 de la tarde aquí en la hora de México. Pueden hacerlo a partir de las 3 de la tarde y esto solamente lo hago para las personas que verdaderamente necesitan este ritual. Si tú no lo necesitas, no lo hagas, ya que es mejor no hacer ninguno, pero si lo necesitas vas a tener excelentes resultados. Así que bueno, hay cosas que sí puedes hacer y cosas que no puedes hacer en un eclipse solar como el de hoy. Lo que sí puedes hacer es practicar el silencio y la meditación, es decir, meditar para acomodar nuestras ideas, nuestros pensamientos y para que todo lo negativo lo soltemos de una vez por todas. También puedes comer liviano y beber mucha agua, esa es una buena recomendación en un eclipse solar. Comer liviano y estar tomando durante todo el día bastante agua. Y también lo que sí puedes hacer, bueno, pues es prender una vela, prender incienso o también aceites esenciales. En este caso, bueno, pues puedes poner cualquier tipo de aceite esencial a tu gusto, nada más, no puedes hacer nada más. Acuérdate que ningún otro ritual, ningún tipo de ritual. También lo que sí puedes hacer es hacer oración, pedir protección. También hacer conexión con tus maestros, con tus guías espirituales, platicar con tus ángeles, dependiendo pues la fe que tú tengas y en quien tengas, puedes contactar con tus guías espirituales, con tus maestros. Esas son las únicas cosas, amigos, que sí se pueden hacer hoy en este eclipse solar. Ahora atención, les voy a decir lo que no pueden hacer hoy. Hoy no puedes, escuchen bien porque no quiero que me estén preguntando. Esta es una parte bien importante, ¿eh? No puedes sacar a cargar las piedras, ni tampoco cristales, ni tampoco cuarzos, mucho menos tus cartas o tarot, si es que lees las cartas. No puedes hacer eso. En este eclipse no lo puedes hacer como en otros que son eclipses muy buenos, en donde sacamos a cargar las piedras, los cuarzos, los cristales, el tarot, las cartas, todo eso. Esta vez no puedes sacar nada de eso. Acuérdate que vamos a estar muy rodeados de energías muy negativas, muy pesadas, así que no es buena idea sacar todo eso a que se cargue. También algo que no puedes hacer es que no debes hacer rituales. No puedes hacer regresiones o terapias o cualquier tipo de cosas que trabajen con las energías. Que quede bien claro, no hacer rituales. No se les vaya a hacer fácil hacer un ritual para la suerte y sacar cositas y al final va a ser al revés el resultado. Así que no hacer rituales ni regresiones o terapias en las que se trabajen con energías. Tampoco puedes, no puedes hacer sahumerios, porque acuérdense amigos que los sahumerios no es lo mismo, voy a hacer aquí hincapié, no es lo mismo encender un incienso, como acabo de decir, en lo que sí puedes, a hacer un sahumerio, ya que los sahumerios pues vienen todavía más elaborados, más concentrados, a lo menos yo cuando hago un sahumerio, pues lleva un fin, un propósito. Los ingredientes que yo mezclo para hacer un sahumerio es para un propósito, para arreglar o solucionar algo. Entonces no puedes hacer sahumerios, porque los sahumerios o cualquier otra práctica que abra portales no los puedes hacer el día de hoy. Espero que quede entendido.
Y también lo que no puedes es no puedes tomar este día como una cosa sin valor, ¿no? Porque sí lleva mucho valor porque se están manejando las energías negativas. Así que este día lo puedes usar como un día de introspección, de recapitular, de meditar también, de reconocer, de ser consciente, concientizarte de las cosas que debes que eliminar, las cosas que no te están haciendo bien. En la meditación entra eso, meditar cómo llevas tu vida, cómo llevas tus planes, tus proyectos, lo que estás haciendo mal, para corregirlo, todo eso lo puedes meter en la meditación y claro está que es en silencio y a solas una meditación, porque una meditación lleva mucha concentración, así que el día de hoy es lo único que sí puedes hacer. Espero que quede bien clara esta pequeña lista que yo les he traído. Es muy importante que sigan esas instrucciones, porque luego no quiero que me anden ahí pidiendo ayuda de que hicieron, no sé, que sacaron a cargar esto y lo otro y al final les sale todo negativo, todo al revés y luego van a querer que uno les ande diciendo cómo eliminar esos errores que hicieron por no hacer caso en el eclipse de sol. Este eclipse solar es muy fuerte, estamos a martes 2 de julio del 2019. Fíjense amigos que como es tan negativa la energía que se va a manejar hoy, hay un ritual que sí se puede hacer, se los voy a regalar para todas las personas que tienen por ahí ese problema. Se los voy a regalar para si de verdad ustedes necesitan hacerlo. Es un ritual pequeño que lo puedes hacer en tu casa. No es peligroso para ti siempre y cuando lo hagas como yo te lo voy a decir. Si en tu caso tienes a una persona molesta, que está ahí nada más, que estás batallando con esa persona porque es una persona molesta, una persona problemática, una persona que te está haciendo la vida de cuadritos, como en el caso de muchos que me han contado, que están por ahí sufriéndole con algún familiar, un amigo, un vecino, un compañero del trabajo, de la escuela, qué sé yo, ¿no? Gente que de repente nada más está fregando. Y que bueno, pues no nos dejen paz. Les voy a regalar este ritual porque con ese ritual lo que van a obtener ustedes es bloquear a esa persona, ponerle trabas, también ponerle mala fortuna, que le vaya mal en todo, que se paralicen sus proyectos. Es como una salación, como una carga. Pues no es como, es una carga negativa que se le va a hacer a algún enemigo por ahí que traigamos, que no nos dejen paz y que nomás nos esté fregando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este caso necesitas tener una fotografía de esa persona. También, bueno, esto es con el fin de bloquear, que no avance más. También puedes bloquear algunas otras cosas, no nada más personas. También puedes bloquear, no sé, o detener con estas energías negativas que va a haber hoy. Puedes también detener algunas cosas como ¿cómo se le llama? Algún problema, algún asunto legal, o cualquier tipo de problema que tú quieras detener para que ya no esté fluyendo, para que ya no avance, pues en este eclipse lo puedes bloquear, puedes detener. Entonces aquí, en caso de que quieras bloquear a aquella persona que no te deja en paz, vas a poner su fotografía, pero en la parte de la azotea, en la parte alta de tu casa. Si es en la azotea, pues mucho mejor. Hay que poner la foto mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo. Y arriba de la foto le vas a poner un puñadito de azufre y también un poquito de sal. Y también un poquito de semillas de chile, de ese chile picoso. Ahí lo vas a dejar durante el eclipse. Eso sí, hay que poner debajo una bolsa o periódico o algo para que cuando el eclipse termine puedas recoger el trabajo, la foto y todo, pero sin tocarlo directamente con tus manos. Y una vez que ya pasó el eclipse, van a enterrar este trabajo, lo van a enterrar en un terreno de esos baldíos, de esos montes, en donde esté todo seco, todo feo. Ahí es donde lo vas a enterrar. Y vamos a tratar de que no, o sea, vas a tratar de no enterrarlo
cuando haya sol, hay que enterrarlo de nochecito. Entonces, trata de que no le dé la luz a ese trabajo antes de que lo entierres, y con eso vas a detener la situación, el problema legal o lo que tú tengas. En todo caso, que si quieres detener algún problema, bueno, pues entonces ahí escribes el problema y lo que quieres que se detenga. Igualmente le pones el azufre, la sal y las semillas. Eso es nada más para, bueno, es un tips que algunos hacemos porque pues es una forma de aprovechar un poco la energía que se va a dar en este eclipse. Es un ritual que se puede hacer. Ya no les voy a dar más rituales porque la verdad es mejor no hacer rituales en el eclipse. Pero bueno, cuando es justo y necesario y que tenemos por ahí algunos problemas de gente batallosa, pues adelante. La magia es para remediar los males, así que si podemos utilizar y aprovechar esta energía negativa, pues mucho que mejor. Por lo pronto, nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos.